Bueno, chicos, vídeo informativo rápido, rápido, rápido. Me ha llegado la placa base, ¿vale? Empiezo ahora porque así veis lo contento que estoy. Estoy contento, me ha llegado ya la placa base. Os comento, me he comprado una placa base por 50 euros en Wallapop, que por cierto, el chaval este se ha esmerado bastante. Se ha esmerado bastante en protegerla, gracias. 50 euros más, creo que han sido 6,60 de gastos de envío. Así que, oye, en serio, te has esmerado demasiado en protegerla, ¿vale? Bueno, al menos tenemos plástico de burbuja, ¿sabéis? Que eso siempre está bien. Vale, me la ha dado con su bracket y tal, y con las... y como veis, con los drivers, pero ya está, que poco más. ¿Esto qué es? Ah, vale. Que lo tiene de colorines. En fin, lo ha metido en una caja que no era la suya, porque no tenía la suya original. Así que bueno, eso da un poco igual. Esta de hecho es la caja, es la placa que se me ha roto a mí, ¿no? O sea, si lo veis, esta es la caja donde ha venido. Esta es la mía. Esta. Básicamente, el chico que le ha dejado la caja tenía la misma placa base que yo. En fin, vamos a enseñar. Bueno, solo lo voy a enseñar. Esto me he comprado una placa con bastantes más fases, creo que tenía 13 fases. 13 fases en vez de las 5 que tenía yo. Eran 5 disipadas, dije, bueno, para el precio en el que estaba, de primera mano, que eran creo que 60 o 70 euros, no me acuerdo, estaba bien. Fue hace un año y algo. Pero, bueno, pues un FX necesita más que eso. Así que me he comprado una con, vamos a mirarlo, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11 y 12. Ahí están, vale, 12. Bueno, vienen disipadas también al menos. En fin, básicamente que voy a montarla y aquí veréis un corte y si la placa no funciona, pues me escucharéis después del corte cagándome en toda la puta. Pero por lo demás está todo perfecto. Bueno, pues como ya veis, funciona todo magníficamente. Vengo de fuera, porque he ido a comer, acabo de terminar de comer, y he dicho, vale, voy a terminar esto, ¿sabes? Antes de irme a comer, pero no he podido grabarlo. Así que, básicamente ya he hecho la configuración del sistema, porque cuando detecta nuevo hardware, esto, vamos a ver, cuando detecta nuevo hardware, tiene que pillarlo y básicamente vamos... No pone la placa base aquí, ¿no? Bueno, mira, da igual. Pasamos un poco del tema. Básicamente que ya estoy en mi PC. Ya estoy en mi PC, ya está todo perfecto, ya está todo configurado, ya está todo perfectito, ¿verdad, mi niña? ¿Verdad que sí? Tengo que ordenar esto. Parece un poco una posibilidad. Pero bueno, básicamente que va a haber cosas dentro de poco. Y no, lo de Minecraft era broma. Pensaba jugar a Minecraft, me apetecía jugar a Minecraft, pero no, que es broma, no voy a jugar más en el puta mierda de portátil ese.